Realmente el 17 de octubre no es cualquier día, ¿no? Por algo ocupa tanto espacio y tanta letra hasta en los manuales de historia. Nosotros un poco lo que hacemos es tratar de reivindicar todo lo que pasó en aquel momento, recordando, pero también con la lucha diaria, reivindicar y recuperar todos esos logros del trabajo de alguien tan importante como fue nuestro gran referente, Juan Perón y Evita, que con esos trabajadores que venían encolumnados, pidiendo por su libertad, porque estaban siendo visibilizados, era su tiempo, había llegado su momento para dignificarse. Y bueno, y hoy pensaba, qué casualidad, hoy también se celebra a nivel mundial el día contra la pobreza, ¿no? O sea, la lucha contra la pobreza, para erradicar la pobreza. Y pensaba en los índices de pobreza que hoy tenemos y que en nuestro país y que justamente abarca esa franja que de los obreros, de los trabajadores que habían conseguido tanto y que hoy han perdido muchas cosas. Entonces tenemos que volver a recuperar todo eso con nuestro trabajo, sea desde la legislación, de la lucha diaria, desde el lugar que ocupemos. Por eso estamos acá. Por eso cada vez que llega el 17 nos unimos un poquito más y sale el sol aunque esté nublado. Así que bueno, muchas gracias. Sencillo, pero sentido, y tomando lo que bien decía tanto Eri como Ceci, tiene como dos miradas para nosotros el 17. Esta es un poco la pública, donde hacemos público nuestro sentimiento y la alegría que nos significa este día, pero también la parte más importante y emotiva para nosotros es esto de poder encontrarnos, de poder abrazarnos, decirnos feliz día y de poder seguir teniendo viva esa llama, digo, que los hace militar todos los días. Yo en el 17 lo tomo y lo reivindico en la militancia, en aquella militancia que nace en ese nuevo país, que nace en esa semana de octubre y puntualmente ese 17, irrumpiendo la historia y haciendo que el país no vuelva a ser igual. Marechal hablaba en ese momento de algo que se generaba y que hoy todavía sigue vigente porque uno lo sigue viendo, que él hablaba de esos rostros que se hacían visibles, una clase invisible que irrumpía en la sociedad argentina, que solamente quizás la literatura había hablado de la misma, pero nunca le había puesto rostro. Vaya paradoja en ese momento de la historia cuando se le pone rostro y comienza a existir. Para algunos nace el peronismo como tal y el afecto a esa clase social, y a la par nace algo que sigue quizás tan vigente como lo es el peronismo, que es el antiperonismo, porque a la par que nacía ese amor, se generaba ese odio por esa clase que venía a pugnar, digo, y a pedir por aquellos privilegios que solamente tenían algunas pequeñas clases acomodadas. De aquel momento a esta parte, ¿cuánto ha pasado? Nosotros somos, y en el caso mío, herederos de aquello. No lo he podido vivir, ojalá lo hubiese vivido, pero nuestro mandato principal es poder seguir manteniendo viva esa llama. Y tomándolo en cuenta en algo muy importante, porque siempre se plantea, ¿pero qué es esto de la lealtad? Porque te dicen, bueno, pero los políticos se pelean, no es un día de los políticos como tal. En realidad, el 7 de octubre lo que viene acá a hablar es de la lealtad del pueblo trabajador para con su líder, en este caso el general Perón, y de aquel general para con su pueblo. El general hablaba, ese mismo día dice, muchos me han dicho de que este pueblo habría de traicionarme y por qué le estaba dedicando todos mis días y mis noches y tanto sacrificio y esfuerzo. Y él decía que sepan esos indignos farsantes de que un pueblo no olvida a quien no lo traiciona. El general no los traicionó a ese pueblo, nosotros somos herederos de aquel pueblo, nos hemos formado, hemos crecido y lo que viene por delante es la unidad de aquel pueblo militante en lo que viene por delante. Los desafíos que tiene nuestro país no son menores, aquellos desafíos que hubo que recuperar y empezar a hacerlos bandera del 45 en adelante, en lo que tiene que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, van a ser los desafíos de este país a partir del año entrante. Verdaderamente, el mes de octubre siempre, históricamente, para los peronistas es un mes especial, este lo va a ser mucho más, y un poco, trazo un parangón forzado, pero un poco un parangón de lo invisibilizado que se hizo visible con aquella elección del mes de agosto, donde lo invisibilizado, donde lo que no sabían las encuestas, lo que los medios no ocultaban y no decían qué estaba pasando, había una gran parte de la sociedad que estaba diciendo que quería por favor que la dejen de ajustar, que dejen de quitarle derechos, que quería dejar de sufrir. Se hizo visible con los resultados en las urnas de aquel momento. Me parece que el desafío también como peronistas y adhiriendo al acto que se está realizando en este momento, exactamente en este momento en La Pampa, es también adherir a la necesidad de lograr un cambio a nivel nacional de la mano de Alberto Fernández y de Cristina, como se vino y se pudo realizar a nivel provincial de la mano de Omar Perotti. Y cómo vamos a seguir trabajando para realizar a nivel local, siguiendo el legado de
tantos compañeros que han dejado todo, y la veo a Chuchi y le agradezco que siempre se hace presente en todos los 17 de octubre y nos acompaña. También el legado para trabajar muy fuerte en recuperar la ciudad y poder llevar ese ideal y aquellos ideales que tienen tanto que ver con lo social, hacerlos bandera acá. Así que, bueno, tomando y haciendo bandera de todo eso, los invito a seguir disfrutando ese día entre nosotros, a seguir comprometiéndonos, a que seamos más todavía los que vengamos por delante. El día no hizo una buena pasada, teníamos incluso temor en algún momento de no poder hacerlo, y teníamos ganas de hacer una peña que la vamos a hacer posterior a las elecciones nacionales para poder festejar este año que ha sido tan importante en muchos sentidos, y sobre todo poder seguir festejando que seguimos unidos y trabajando.